grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Investigación de Estudios Avanzados desarrollaron una tecnología innovadora para el diagnóstico temprano del daño renal. La doctora Guadalupe Cleva Villanueva López, investigadora de la Escuela Superior de Medicina y titular del proyecto, indica que con un tercio de una gota de sangre se mide la hemoglobina glucosilada y otras sustancias que permiten el diagnóstico temprano del daño renal. La tecnología y el software desarrollados por este equipo de investigadores del Politécnico y del CIVESTAP representa una relevante aportación, ya que al medir dichas sustancias será posible evitar el desarrollo de la insuficiencia renal aguda. Cuando inicia el daño renal, la hemoglobina empieza a filtrarse a la orina en mínimas cantidades, las cuales no son detectables con un estudio convencional, pero sí con la tecnología de la espectroscopía fotoacústica. Aproximadamente uno de cada tres adultos con diabetes tiene esta enfermedad, por ello es muy importante que ya se cuente con un software y un dispositivo que detectan de manera temprana el daño renal para que pueda ser tratado. La nueva técnica es más precisa que otras en la cuantificación de la hemoglobina glucosilada y al medirse en la misma muestra y en orina, variables que evalúan la función renal, como creatina, urea y albúmina, ayudarán a la detección oportuna del daño renal en pacientes con diabetes y en aquellos con condiciones de riesgo. Una vez se obtenga el registro de derechos de autor del software creado para optimizar la evaluación del daño renal, se buscará inscribirlo en la Asociación Americana de Nefrología.